Un gusto tenerlos a todos aquí en mi casa, en este pedacito de cielo donde me he acomodado el día de hoy para ustedes. Veo muchas caras conocidas, cosa que me alegra. Es la primera vez que utilizo un medio como estos. No es fácil, es bastante complicado. Lo primero que tengo que hacer es explicarles un poquito de etiqueta. Dado que esto es un medio virtual, pues yo lo único que tengo aquí de ustedes son un montón de pantallitas pequeñas. Es muy difícil para mí ver qué es lo que están haciendo, leerlos. Entonces, en este tipo de espectáculos, porque los estoy estudiando mucho, pues la gente en vez de aplaudir porque saturan el micrófono, lo que hacen es el gesto universal del aplauso, que es este. Yo sé que suena muy infantil, pero cuando quieran aplaudir, lo único que tienen que hacer es esto o recurrir a los emojis que están justamente ahí en la pantalla. Es una buena forma de hacerlo. Simplemente antes de comenzar, quisiera empezar dándome cuenta de qué tan buenos están sus sentidos. Y para eso voy a hacerles un test muy sencillito. Este es un test que involucra 5 cartas. Voy a darles 5 segundos en un momento para que traten de recordar lo más que puedan de lo que hay al otro lado de estas cartas. ¿Ok? Simplemente quiero ver qué tan bien están. Comencemos. Traten de recordar todo lo que alcanzan a ver. No, no es brillo lo que están viendo. Lo que están viendo ahí es justamente lo que hay al otro lado de estas 5 cartas. 5 segundos y termino. Bien, la primera pregunta que tengo que hacerles, y cada quien la va a contestar en su casa, es ¿de qué color es el dorso de la última carta? En este momento la mayoría de personas dirían es de color azul, y no se equivocarían. La segunda pregunta que tengo que hacerles es ¿recuerdan cuál es el valor de la última carta? Todos dirán que vieron una carta en blanco. Tal vez se equivocan, la última carta era una carta de color rojo, un as de corazones. De hecho, ¿recuerdan cuál es la carta que quedó justo debajo de las de corazones? Porque si no lo recuerdan, aquí hay justamente un póker de corazones. La pregunta más interesante de todas es, ¿cuál es el color del dorso de estas cartas? Aquí es cuando la gente sale de una y dice, pues azul. Y yo creo que si están bebiendo desde ya, pues tienen que hacerse revisar los ojos porque creo que estamos empezando bien. Bien, pero lo mío, tengo que decirles, lo mío no es ese tipo de magia. Hay una última técnica, es la que sí puedo utilizar. Como les digo, yo no puedo leerlos a ustedes a través de la pantalla, pero hay algo que sí puedo hacer. Y es una técnica de influencia. Y para esto, pues me gustaría contar con la ayuda de uno de ustedes. María Fernanda, ¿tú me podrías ayudar en este momento? ¿Podrías desmutear tu micrófono? Sí, claro. ¡Excelente! ¡Claro que sí! Te oímos muy claro. ¡Perfecto! Para este experimento voy a utilizar 5 sobres. Cada uno de ellos tiene algo que me es de interés. Te lo voy a mostrar uno por uno. Dentro de este sobre hay una ficha de color rojo. Dentro de esta hay una ficha de color verde. Y dentro de esta hay una ficha de color amarillo. Rojo, amarillo y verde. Obviamente un semáforo. De hecho, cada uno de estos colores, si yo le pido a alguien con cuál se identifica más, pues puede darme pistas sobre cuál es la forma de pensar de ese individuo. De hecho, si yo lo reorganizara, pues podría sentirte influenciada por alguno en particular. El rojo estando más cerca, el amarillo hacia mí, el verde es el color del positivismo, lo que dice sigue adelante. El rojo la gente lo entiende como no hay que detenerse, no avanzar. Entonces, en este caso, pues simplemente quiero saber, voy a hacerte una pregunta y solamente tienes 5 segundos para pensarlo y es que me digas en voz alta, ¿con cuál de esos 3 colores te identificas? Solo cuando te diga, ¿listo? Amarillo, verde o rojo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál quieres? Verde. El verde. ¿Podría yo saber de antemano que ibas a escoger el color verde? No se sabe. Pero aquí está lo interesante y es que dentro de este sobre de donde salió la ficha verde, hay un papel justamente de color verde que dice, escogiste verde. Sí, la idea es que se den cuenta que, bueno, está bien. Y en los otros, no, está bien. Pues en este otro también hay un papel de color verde que dice, escogiste verde. Y por supuesto, en el último
También hay otro que dice, escogiste verde. Y creo que para eso, pues, no tenemos explicación en este momento. Damos un fuerte aplauso a Rafe. Ya puedes apagar tu micrófono, te agradezco mucho. Y ahora quiero llevarlos a un viaje imaginario. A todo el mundo le gusta viajar y ahora sí que más. ¿Cuántos de ustedes están soñando un crucero? No, nadie. Nadie quiere irse a un crucero en este momento. Pero todo el mundo sí quiere viajar. La gente sí se quiere ir de viaje. Y hay un sitio que yo amo al momento de ir a viajar. Y hoy quiero invitarlos a un viaje imaginario a este lugar. Ese sitio es Las Vegas. Las luces, el glamour, juegos de casino, gente por todas partes, cócteles, todo es una fiesta en todo momento. Para mí Las Vegas siempre han sido como un Disney, pero para adultos. Lo he visitado en muchas ocasiones. De hecho, se le conoce como la meca de la magia. El strip, que es la calle principal, es una cosa de locos. No soy jugador, pero no puedo negar que me encanta ir a visitar los casinos. Y cada uno de esos hoteles tiene su atracción. El problema que tiene Las Vegas en este momento es, obviamente, pues que nadie puede ir. Pero por eso es que vamos a hacer un juego imaginario. Y para esto me gustaría contar con otro de ustedes. Y de la gente que pueda ver, Laura Vázquez, alias La Tuti. ¿Me vas a acompañar en este experimento? Hoy te acabo de pedir que te desmutees. Claro que sí. Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Tiempo sin verte. Laura, también nos conocemos de hace rato, pero tengo que aclararle algo a todo el público y es que tenemos que ser sinceros. Aquí no hay nadie arreglado con absolutamente nadie. ¿Es correcto? Correcto. No cuadrado nada. Bien. Laura, quiero invitarte a un viaje imaginario a Las Vegas. Quiero que te imagines que estás caminando por ese strip, el callejón principal de Las Vegas, y entras a un casino. ¿Conoces, no estoy diciendo que juegues, pero conoces juegos de azar? Sí. Hay varios juegos. ¿Puedes nombrar algunos? La ruleta que tienes ahí. Por ejemplo. Sí, hay gente que dice que eso es un cenicero, pero en efecto es una ruleta. Entonces, en este juego voy a invitarte, por favor, a que pienses. Lo primero que vamos a jugar en este viaje imaginario es a la ruleta. La ruleta. ¿Alcanza a ver si hay ruleta? Pongámosle un círculo para que se vea que es la ruleta. Perfecto. Laura, quiero que pienses. Una ruleta tiene 36 números posibles. Quiero que te imagines que esa ruleta está girando y de pronto cae en un número. ¿Listo? Yo me voy a comprometer, no lo voy a cambiar, pero imagínate que la ruleta está girando. Está girando, está girando y de pronto cae en un número del 1 al 36. ¿Qué número dices tú que acaba de caer esa ruleta? El 13. El 13, ¿por qué es el número de la mala suerte? Pero bueno, está bien, no, está bien. Ruleta número 13, perfecto. Luego avanzas un poquito más en ese casino y encuentras otro juego. Los dados. ¿Sabían ustedes que los dados es el único juego de casino que en este momento no se permite jugar en casinos en Colombia? No hay ningún casino en este momento aquí en Colombia donde se pueda jugar. A mí la verdad es el que más me gusta. Los dados, ustedes los conocen, tienen valores del 1 al 6. Ahora vamos a jugar a los dados. Pero antes de que lances esos dados, pues yo voy a pensar qué es lo que creo que va a ocurrir en este caso. Y me voy a quedar con ese. Laura, tú llegas y lanzas los dados, los tiras y cae un total, dos dados. ¿Qué total es? 9. El 9. Pero el 9 puede caer como 5 y 4, 6 y 3. ¿Qué combinación es la que acaba de caer en tus dados? 5 y 4. El 5 y el 4, excelente. Bien, déjalo ahí. Y el último juego que vamos a jugar es... ¿Sabes cuál es? Baraja. El último juego que vamos a jugar es el Blackjack. O 21, pues, como le dicen aquí comúnmente. Blackjack. Y antes de que juguemos al Blackjack, pues yo voy a darme una idea de más o menos qué es lo que puede caer. Voy a dejar así. Perfecto. Muy bien. Tenemos ruleta, dados y vamos a jugar una mano de Blackjack. Para una mano de Blackjack, pues obviamente necesitamos una baraja. Quiero que veas que todas las cartas son diferentes. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a repartir cartas una a una sobre la mesa. Y cuando tú quieras, me dices alto. Alto. Ok, va una.
Voy a continuar y de nuevo me dices alto cuando quieras. Alto. Ok, una mano de blackjack se reparte con una carta boca arriba, una carta boca abajo. Comencemos entonces a mirar esto. Lo primero que jugamos fue la ruleta. ¿Recuerdas qué número fue el que cayó? Sí. Fue el 13, 13 de la mala suerte. El 13 siendo el número de la mala suerte en una ruleta es de color negro. Creo que en este caso nos fue bastante bien. ¡Oh! Y después pasamos a los dados. ¿Recuerdas qué jugaste en los dados? Sí, el 9. Un 9. Es justamente la combinación ganadora. ¡Excelente un 9! Pero aquí viene lo mejor. Y es que no sabemos aún qué es lo que tienes ahí en esta mano de blackjack. Tú me pudiste haber detenido en cualquier combinación de cartas. Tú me viste repartiéndolas una a una boca arriba. En este caso, bueno, tienes 20, casi un blackjack. Es una mano excelente. Blackjack. 20. Excelente. Denle un fuerte aplauso a la otra, por favor. Muchas gracias. En este mundo de la magia, ya acercándonos al final, hay juegos que uno no debería hacer. De hecho, hay juegos que han sido prohibidos. Hay gente que le ha ido muy mal haciendo ciertas cosas cuando de magia se trata. Y hoy yo quiero mostrarles uno de esos juegos. Les dije antes de comenzar que esto no es un show para niños. No creo que vaya a pasar nada, pero igual les recomiendo discreción, como se dice hoy en día en los programas de televisión, porque este es uno de esos juegos que están vetados en varios países. Esto sucedió en Polonia. Si un programa de televisión y un truco no salió como se esperaba. En este programa, el mago le pide justamente a la presentadora que le ayude con un truco. ¡Ay, qué dolor! El juego sale supremamente mal. De hecho, el hombre está utilizando una serie de puntillas, como esta, dentro de las bolsas. Y le dice que ella escoja cuál de esas bolsas aplastar. Durante los ensayos todo salió muy bien, pero ustedes pueden sentir el dolor de ese grito en el fondo del alma, así en cámara lenta. ¡Ay! ¿Sí? En efecto, este es uno de esos juegos que han terminado siendo prohibidos en muchos países y que hay programas de televisión que no permiten mostrarlos. Y yo dije, bueno, yo quiero intentar hacer algo para ustedes, arriesgar algo de mi integridad con ustedes, pero dije, si yo hago eso con una puntilla, pues no se alcanza a ver muy bien. Así que por motivos visuales y teatrales dije, bueno, hagamos otra cosa. Si yo tomo una botella y la quiebro y me quedo con la parte de abajo, culo de la botella, como le llaman comúnmente, lo lamento, pues uno de esos culos de botellas está en este momento escondido dentro de uno de estas bolsas. ¿Cuáles ustedes me van a ayudar? Para esto tengo tres bolsas, la A, la B y la C. Y voy a poner mi integridad en manos de uno de ustedes. Y para eso tengo aquí al lado Paulina. Tú podrías ayudarme en este juego. ¿Sí? ¿Tú? Hola, Juan. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Desde dónde te estás conectando? Bogotá. Bogotá. Hola, Bogotá. Paulina, este es un juego bastante serio, ya te diste cuenta. Hay un culo de botella escondido dentro de una de esas bolsas, la A, la B y la C. En un momento, yo no puedo hacerlo contigo, como lo viste en ese programa. Voy a hacerlo por el entretenimiento de ustedes. Y voy a dejar la integridad de mis manos en tus manos. Luego quiero que lo pienses muy bien. ¿Cuál es la primer bolsa que quieres que aplaste? No lo digas todavía. Tómate tu tiempo. ¿Quieres que aplaste la A? ¿Quieres que aplaste la B? ¿Quieres que aplaste la C? Es tu decisión y confío plenamente en ti. La B. La B. ¿Seguro? Ok. B, última palabra. Eso estuvo bien. Paulina,
Nos queda uno más. La A o la C. La C o la A. 50 y 50% de posibilidades. La que tú me digas la voy a estripar. Eso es lo que voy a hacer con ella. Piénsalo. Voy a darte solo un chance de que cambies de oportunidad una vez digas cuál quieres. ¿Cuál quieres que apachurre? ¿La A o la C? La C. Dije que iba a darte un chance de cambiar, solamente un chance. ¿Quieres cambiar a la A? No. Es lo que ustedes digan, yo me someto. ¿Seguro que no quieres cambiar? Ay, no sé. Ok. Ustedes están preguntando qué es lo que hay en la A. Pues en la A, damas y caballeros, hay precisamente un culo de botella, listo y bien afilado. Paulina, quiero darte las gracias de verdad por ayudarme en esta demostración. Démosle un fuerte aplauso a Paulina. Por esto entonces, les he mostrado un poco de mi magia. Ya van 7:53 en la noche. Ya tengo que despedirme. Y bueno, espero que les haya gustado lo que les he preparado para ustedes el día de hoy. Mi nombre es Juan David Arbeláez. Mi página web es magiamental.com. Les agradezco mucho y espero volver a verlos. Muchas, muchas gracias a todos. Los quiero aplaudir de verdad. Les agradezco inmensamente. Aplausos para todos y nos vemos pronto.